El nuevo formato de color verde del acta de nacimiento no desplaza en validez al anterior, que era de color café. Incluso en algunos registros civiles se sigue emitiendo hasta que se agote completamente, dijo en entrevista a Oscar Apolonio López Rosales, supervisor regional de registro civil de la coordinación del sistema estatal del registro civil que encabeza María Inés Huerta Pegueros. Refirió que la Secretaría de Gobernación Federal puso a disposición desde el pasado mes de agosto este nuevo formato con algunas variaciones, pero no quita legitimidad a las actas de nacimiento color café, ya que algunas personas habían estado confundidas al respecto, situación que dijo afortunadamente quedó debidamente aclarada. Sigue teniendo validez el formato, lo único que cambia es que la Secretaría de Gobernación a nivel federal mandó imprimir para todos los estados un mismo modelo. Y a partir del mes de agosto se empezó a hacer el cambio, pero en bodegas de las Secretarías de Finanzas de los diferentes estados se fueron consumiendo los formatos que hacía hasta que se están agotando, pero tienen el valor, tienen la misma validez. Okay. ¿Se le agregaron nuevos datos a esta acta de nacimiento? Sí, se le agregaron nuevos datos. Tiene holograma, que tiene código de barras. Código de barras, la firma de la coordinadora a nivel estatal como la otra, y el nuevo logotipo que se ha puesto también en la nueva CUR por parte de la misma Secretaría de Gobernación. De las personas que vienen a hacer este trámite aquí, ¿le llegan preguntando eso, si tiene validez la otra? Así es, y pues ya en varios estados de la República ya había empezado a circular, al igual que aquí con nosotros. Nosotros empezamos prácticamente en diciembre, ya cuando hubo más afluencia, cuando se agotaron en nuestras reservas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. ¿No se suprimieron datos, es decir, nada más aparecen los nombres de familiares directos? Nada más son extractos y ahora es con la finalidad de que ya todo lo que se suba al sistema ya sea un mismo modelo a nivel nacional. ¿El costo sigue siendo? El costo para el año 2017 es de 84 pesos. En cajero también las que se elaboran por el programa CIDEA para cualquier estado de la República. ¿Cuál es el horario de atención que tienen aquí en esta? Aquí es de lunes a viernes de 8:30 a 16 horas. López Rosales pidió a la ciudadanía acercarse al registro civil con toda confianza de que las actas son completamente válidas. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.